Los vendedores. En toda esta caída, en este rango, hay una gran intención de empujar el precio a la baja. Esto es un tema, una circunstancia, que hay que tener muy presente, ya que de primeras, no todo es lo que parece. La presencia de los vendedores es exageradamente alta, solo tienes que fijarte dentro de las velas. Fíjate, es todo venta. Todo este gran rango que estamos analizando, lo están intentando vender con fuerza. Vamos a analizar el gráfico de Bitcoin y vamos a valorar qué es más probable que suceda a continuación. Pues ahora estás viendo su gráfico en su temporalidad de 4 horas y recuerda que venimos trabajando este canal alcista. Un canal alcista que nos ha dejado aquí un exceso de canal que, bien anclado, nos está llevando justo donde el precio ha decidido detenerse no hace demasiado tiempo. Entonces, vamos a hacer aquí un poco de zoom y yéndonos ya a una temporalidad de 1 hora, vamos a ver cómo nos están comprimiendo al precio contra un exceso, contra un nivel relevante, un nivel límite. Y en la temporalidad de 15 minutos recordarás que veníamos antes dibujando una estructura de este canal alcista algo diferente. Lo hicimos con la información que disponíamos en aquel momento, pues el canal pasaba aproximadamente por estos niveles. Y lo que veníamos diciendo en ese directo de Informe Crypto Premium que os compartimos publicando esa grabación en YouTube, fue que cuando el precio se encontraba en esta zona, fue cuando abrimos el directo y os justificamos por qué tenía sentido ver al precio tener que subir de una forma climática para luego ver esa reversión bajista. Por eso, dentro de una idea de que en el corto plazo, si esperemos esa acción climática alcista, para el medio o largo plazo, sí podemos esperar todo lo contrario, una caída. Como has podido observar, hemos tenido buenas oportunidades para ir en búsqueda de esos longs. Si bien es cierto que el precio no ha llegado quizás a ese exceso que estábamos buscando nosotros, ya ha subido suficiente hasta alcanzar un nivel muy muy relevante al cual se le ha comprimido, se le ha creado una zona de defensa, por lo que oportunidades de entrada al mercado en short buscando esa caída que veníamos hablando, las hemos tenido ya múltiples veces. A mi juicio, las hemos tenido hasta en 4 ocasiones aquí arriba y una nueva al perforar y validar el OR, el canal alcista antiguo, que también nos ha ofrecido un nuevo tramo. Pues bien, es momento entonces en el que nos tenemos que dar cuenta cuándo empezar a trabajar una nueva estructura de precio, y es por ese motivo que ya nos hemos deshecho de ese canal alcista que nos ha servido y mucho, como has podido comprobar, y ahora hemos identificado un canal que pensamos que está utilizando el dinero inteligente. Por una parte, aquí tenemos bien definido el anclaje, solo hay que ver cómo el precio está respetando todas estas zonas, y ahora mismo, si te das cuenta, Bitcoin se encuentra en la parte baja de ese canal alcista. Recuerda que estamos en M15, pues para ponernos un poco en contexto, aquí debemos de interpretar que aquí ha habido un proceso de distribución donde el dinero inteligente se ha colocado en corto, han perforado su propio creek y ahora mismo parecen que están defendiendo su posición, como en breve te voy a enseñar en un gráfico de order flow, pues toda esta caída se está defendiendo por parte de estos vendedores aquí situados. Un vendedor que podría ser tú mismo, si prestas atención a los mensajes que lanzamos en Informe Crypto. Pues bien, aquí encontramos cosas de lo más interesante. Primero, que aquí tenemos un fuerte impulso bajista, aquí tenemos a una W, esto es una Y, y aquí hemos vivido una Z. Era una de las razones por la que estábamos esperando inicialmente ese gran impulso alcista. Esa Z lo que ha hecho ha sido ir a buscar esa directriz por tal de intentar romperlo, pero como sabemos, esta ruptura, cuando venimos de una Z, nunca está garantizado. Dato importante. Luego, por otra parte, aquí tenemos un fuerte impulso alcista que hay que prestar atención sin ningún tipo de duda. Aquí tenemos su pauta correctiva y en algún momento puede querer intentar buscar esa réplica alcista. Por otro lado, también debemos de contemplar este impulso bajista, el cual ahora acabamos de vivir parte parcial de su pauta correctiva generando la W, la Y pobre, y en algún momento nos puede llegar a generar esa Z, que ahora analizaremos cómo pensamos que esto se puede llegar a producir. Si es que realmente pensamos que esto vaya a suceder. La respuesta a esta pregunta la vas a tener muy pronto, pero antes. Bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 10 años. Subimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para no perderte la próxima oportunidad.
Y mira, como bien sabes, ahora estamos analizando a Bitcoin en M15, pero gente, no hay que perder la perspectiva macro de lo que nos está diciendo el gráfico de Bitcoin en su temporalidad de 4 horas. Ya que lo que nos está diciendo el gráfico de Bitcoin en su temporalidad de 4 horas es que comprar ahora, para medio largo plazo, puede ser todo un suicidio. Cero recomendable. Y otra cosa muy distinta es venir a M15, hacer un zoom muy muy agresivo y aquí dentro buscar oportunidades en todo ese ruido que se vaya a generar antes de que se defina el movimiento macro grande del largo plazo. Y este concepto se explica muy fácilmente analizando el gráfico de Solana. Tranquilo que luego vamos con la predicción de Bitcoin, pero es importante ver Solana en su temporalidad de 4 horas, pues como puedes estar observando, nos encontramos en un canal alcista muy muy bien definido y recientemente el precio lo que ha hecho ha sido precipitarse contra el techo de su canal, algo muy muy parecido con lo que acabamos de ver en el gráfico de Bitcoin. Es en este momento cuando vamos a hacer zoom, nos vamos a acercar al gráfico yendo primero a una temporalidad de una hora y aquí nos vamos a fijar en lo siguiente. Venimos de un gran impulso alcista muy muy agresivo, como estás pudiendo aquí observar, y estoy seguro que muchos recordaréis que cuando el precio se encontraba por este punto en Solana, ya os veníamos dibujando esta directriz y lo que veníamos esperando era que el precio viniera a buscar dicha directriz para posteriormente buscar un fuerte impulso alcista. Ahora la están haciendo con esta pendiente y vamos a ver si nos la comprimen aquí. Vamos a ver, a lo mejor no, la utilizan de módulo de arranque y vuelven a explotar. Y ahora lo que estamos viendo en Solana después de esa búsqueda de la directriz que iba a ser defendida por el dinero inteligente después de haber trabajado tremendo impulso alcista y que ello solo podía catapultar al precio al alza, ahora debemos de coger algo más de perspectiva. Pues fíjate de qué forma el precio está subiendo. Hasta aquí sin duda se trata de un fuerte impulso alcista. Esto nadie lo va a dudar, pero esta continuación de que si subo, que si bajo, que si subo, que si bajo, que si me empiezo a hacer chiquito, todo esto, cuando estamos impactando contra una estructura que ves en esta línea punteada tan importante, esto hace que nos cueste, pero mucho, creer que el mercado cripto para el medio plazo pueda explotar de una forma sincera y masiva a niveles superiores. Ya que sinceramente, lo que podemos esperar de Solana, teniendo en cuenta que no nos estamos creyendo esta subida lo más mínimo, es que sinceramente no sabemos cómo lo van a hacer ni hasta dónde, pero la idea o el concepto será esperar algo de ruido como lo está haciendo, algo de compresión, una acción climática puede ser, quizás no dilate tanto, puede llegar hasta aquí, pero el concepto es este, seguir haciendo ruido, ya veremos durante cuánto tiempo, buscar una acción climática y luego ver esa reversión. Esta es la idea que Solana nos está intentando transmitir en su gráfico. Y ya de vuelta en el gráfico de Bitcoin, lo que vamos a analizar es qué está sucediendo en esta temporalidad de M15 para el corto plazo de Bitcoin y vamos a investigar qué está haciendo el dinero inteligente, estudiando cómo se está manipulando al inversor retail. Pues fíjate, aquí estás viendo exactamente el mismo gráfico de Bitcoin en M15. Y ahora vamos a hacer zoom a lo que nos importa, a este canal bajista, que al final se trata de una compresión contra un nivel relevante. Pues recuerda que venimos de un proceso de distribución donde el smart money se ha colocado en corto y que posteriormente viene a defendernos ese posicionamiento. Por lo tanto, tan pronto veamos que el dinero inteligente deja de defender su posición, entonces, en esa condición circunstancial, ya se podría ser alcista. Esto a modo de concepto. Pues bien, vamos a hacer zoom. Primero vamos a analizar el delta. Si te estás dando cuenta, fíjate aquí abajo, el color que predomina de una forma descarada en el delta es el bit, vamos a decir esa intención de empujar el precio a la baja, los vendedores. En toda esta caída, en este rango, hay una gran intención de empujar el precio a la baja. Esto es un tema, una circunstancia que hay que tener muy presente, ya que de primeras, no todo es lo que parece. Vale, ¿y qué nos llama la atención? Primero que cada ataque sobre la estructura viene acompañado de fuerte bit, como esta caída, viene acompañado de fuerte bit y el precio en cambio, en vez de continuar a la baja, se da la vuelta. Atacan con fuerza, a la baja, y se da la vuelta. Pregunta, ¿dónde están aquí los vendedores? ¿Por qué no pueden realizar su trabajo? Total, aquí se está viendo de una forma clara y evidente cómo la presencia de venta está intentando hacer de las suyas. Pues bien, ahora vamos a entrar dentro del gráfico, mejor dicho, dentro de las velas, y vamos a analizar aquellos puntos calientes, para interpretar mucho mejor qué es lo que está sucediendo realmente en este gráfico, y valorar así qué puede suceder próximamente en el gráfico de Bitcoin.
Bitcoin. Pues bien, este primer ataque, donde se concentra el volumen, es en la parte baja. Esto es algún listillo que viene e intenta vender justo en la cara de la estructura, justo en la punta de la espada. ¿Aquí quién vende? Es una pregunta de fácil respuesta, ya te lo digo yo, el inversor minorista. Por lo tanto, podemos presumir que el inversor minorista está intentando vender. Como estás viendo, no le ha faltado mucho al precio para darse la vuelta. Seguimos analizando el gráfico y ahora aquí vas a fijarte cómo ya desde aquí, ya desde esta vela, se ha empezado a inyectar ventas constantemente. Fíjate, no han descansado ni un segundo, incluso han atrapado a largos y lo siguen vendiendo. De ahí que tengamos este delta. Aquí se está apretando mucho a la baja, tenlo en cuenta. Seguimos bajando y esto sí que es interesante. Vemos claramente dónde están los cortos y sí, bien es cierto que han creado una gran volatilidad. Eso sí, la mayor concentración de volumen transaccional de esta vela tan agresiva y tan volátil se encuentra en su extremo nuevamente sobre la estructura. Y como te he dicho hace un momento, ¿quién es capaz de vender tan mal? La respuesta es muy fácil, el inversor minorista. Por lo que aquí tenemos a cortos atrapados. Seguimos analizando y vamos a ver lo que nos ha venido haciendo el precio. Pues bien, sin duda, el mercado ha estado ofreciendo muy buenas oportunidades recientemente, ya que solo hay que ver cómo el precio ha ido subiendo, mientras que en realidad, desde un primer momento, esta subida estaba siendo vendida. Y cuando esto sucede, pues bien, las cartas sobre la mesa y para abajo. Por eso os estaba comentando que en este rango de precio que estamos viviendo, la presencia de los vendedores es exageradamente alta. Solo tienes que fijarte dentro de las velas. Fíjate, es todo venta. Todo este gran rango que estamos analizando lo están intentando vender con fuerza. Pues bien, aquí tenemos el clásico gap. Aquí hay debilidad compradora, al menos solo para este instante. No hay que extrapolar esta debilidad compradora para todo el conjunto del rango. Vale, vamos a ver qué está pasando ahora. Pues fijaos, mirad cómo se está intentando vender de una forma desesperada. Solo mírate el delta, una verdadera pasada. Fijaos en los clusters predominantes, donde puedes ver aquí cómo se está intentando vender y esta venta nuevamente es incapaz de llevar al precio a la baja. Y ahora, fíjate cómo hemos ido a buscar esta estructura, una estructura relevante, que en el momento de la grabación de este vídeo, estamos viendo en tiempo real cómo se está vendiendo. Fíjate, en lo que llevamos de mecha de esta vela de M15, cuando el precio ha subido a niveles interesantes, los vendedores vuelven a hacer acto de presencia. Y ahora te diré qué significado puede tener esto. Pero antes, dime si te parece interesante este tipo de análisis técnico avanzado, házmelo saber en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de las futuras publicaciones. Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar qué pensamos que puede ocurrir con el precio de Bitcoin para el corto y medio plazo, pero antes nuestros amigos de Bitget y BingX vienen a traer a la comunidad de Informe Cripto un torneo de trading. En el caso de Bitget, el periodo de competición será del 28 de octubre hasta el 14 de noviembre. Va a haber un fondo de premios de $500 y el torneo estará basado bajo el PNL, básicamente sobre el porcentaje de tu rentabilidad, sin importar qué tan grande o pequeña sea tu cuenta. Aquí tienes cómo se van a repartir los premios según la posición. Y un poco más abajo tienes la descripción de la competición, como los requisitos para poder ganar los premios. Y para participar en este torneo, que es totalmente gratuito, solo tienes que estar dado de alta en Bitget con nuestro código de referido que te dejo en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo, y después ir a esta página web y hacer clic en el botón de registro, que una vez estés logueado, aquí te va a aparecer un botón donde te va a permitir registrarte al torneo. Recuerda que es gratuito, haz tu operativa de trading de siempre y puedes llegar a ganar premios. Y de la mano de BingX, lo que nos ofrece es un torneo con premios de 1200 USDT que son retirables. El torneo también estará fijado bajo el ROI, bajo el porcentaje de tu rentabilidad, dando igual si tienes una gran cuenta o pequeña. Y aquí abajo vas a encontrar cómo se van a repartir los premios. Hasta el top 20 van a recibir premios en este torneo. El evento inicia el 25 de octubre y finaliza el 16 de noviembre, y aquí abajo tienes los términos y condiciones de participación. Para participar solo debes ser referido de Informe Cripto en BingX y después acceder a este enlace y hacer clic en el botón Regístrate ahora. Te dejo el enlace de referido de BingX y el enlace a esta página del torneo en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Ya seas de Bitget o de BingX, apúntate al torneo que es gratis y solo puedes ganar. Pues con Bitcoin lo que estamos esperando y en esa temporalidad de M15, ¿será que en algún
momento. Ya veremos si ahora se están preparando para hacerlo, o en cambio se está vendiendo toda esta subida para iniciar una pequeña corrección, una trampa, pero el mensaje es claro. El concepto que vamos a estar manejando será la de en algún momento perforar esta directriz para irnos hacia arriba. Y espero que en ese acontecimiento sí que lleguemos a trabajar un upthrust, una trampa, por encima de estos niveles. Ya que casualmente que nos hayan fijado el mismo nivel sin hacer una trampa, se me hace un tanto peculiar. Por lo que sí podemos esperar aún es acción climática. Puede llegar a venir. Aunque ya sabes cuál es la idea. En realidad, nos están comprimiendo y la idea para el medio-largo plazo no va a ser otra que la de apostar a por un movimiento bajista macro. Espero que se haya comprendido la idea. Y si ahora nos centramos brevemente en el ahora, aquí lo que debemos de hacer es ver si estas ventas van a seguir estando presentes, ya que si vemos que esta subida se vende y se vende y se vende, podemos apostar quizás en un mejor posicionamiento en algún tipo de trampa a por un tramo bajista. Esto hablando para el inmediato plazo, para el scalping. Pero oye, aquí primero debemos de ver qué es lo que sucede, cómo evoluciona sobre esta estructura relevante y analizar qué se puede hacer. Ya que esto es un vídeo y no puedo estar contigo continuamente, te voy a dejar preparado cómo trabajar otro escenario hipotético. Primero, ojo con este nivel, fíjate, dale rienda suelta, oye, ¿por qué no? Que suba. Y aquí no te emociones demasiado, por aquí también puedes iniciar una venta, ¿por qué no? Sería interesante. Eso sí, si tuvieras, da igual cómo y cuándo, una fuerte ruptura y el precio corrige, puedes buscar incorporarte en la validación del OR. Si te fijas, el mundo del trading no se basa tanto en sacar la bola de cristal y saber qué es lo que va a suceder, más bien se trata de interpretar estructura de precio, qué está haciendo el dinero inteligente y qué repercusión puede tener si vemos una cosa u otra en el gráfico, y será entonces cuando tomaremos una decisión. Espero que se haya entendido y os deseo a todos un buen trading. Y apúntate al torneo de BitJet o de BingX. Hasta la próxima.